¡Hola, amigo! ¡Estalina! Hola, ¿qué onda? Oigan, al fin vamos a hacer el pastel de Selena Quintanilla, que fue un comentario que tuvo casi 43 mil likes, así que aquí vamos. Lo primero que hice fue rellenar un pastel de chocolate con betún de café y después comencé a hacer algunos detalles característicos de Selena Quintanilla. Obviamente no podían faltar las rosas, entonces aquí está un poquito del proceso de cómo las hice. Quería que vieran este proceso, entonces les voy a dividir este video en dos, pero no se preocupen que después de este inmediatamente les subo la segunda parte. Lo siguiente que hice fue intercalar cada uno de los pétalos de esta forma. Comencé a hacer la muñequita de Selena Quintanilla y bueno, algo así está quedando. Aquí me estoy inspirando en el outfit que ganó en la encuesta que les hice en mi Instagram, que les voy a dejar por aquí para que ustedes me ayuden a hacer los siguientes pasteles. Y bueno, no se pierdan la siguiente parte porque viene lo mejor. Y bueno, vamos con la segunda parte. Acuérdense que después de cubrir con una capa de buttercream es importante perfeccionar los bordes. Y después lo forré con una capa de fondant de color morado característico de Selena. Y bueno, después hice la firma de Selena también sobre fondant con matizadores negros. Y después coloqué todos los detalles de la muñequita, como la carita, los ojitos, el cabello. Y obviamente no podían faltar los labios rojos. Y bueno, también pinté un poquito el micrófono como el micrófono de Selena. Y bueno, ya es hora de poner todos los detalles sobre el pastel. Aquí están las rosas que hicimos en el video anterior. Algunos sprinkles negros que combinaban con el pastel. Aquí coloqué la muñequita y algo así quedó el pastel. La verdad ha sido de mis pasteles favoritos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Acuérdense de estar pendientes para la rifa y decirme a quién más quieren cada pastel en los comentarios. ¡Órale, órale, primo!